la cabeza, el Chifa Gillon se irá para la liba. Para arriba. Hola, mamá. ¿Desayunas tan temprano? Aprovechando antes de que bajen los protegidos de Francesca. Es verdad, tío. No podemos compartir esta mesa sin que se convierta en un campo de batalla. Me voy a la corporación y me quedo ahí todo el día. Ah, ¿mucho trabajo? ¿Cuál trabajo? Es el único lugar donde no me puede encontrar la china loca esa. Ay, papá, perdóname, de verdad. Perdón por meterte en esta situación. Es que no teníamos la plata para contrarrestar la oferta de Francesca. ¿Ya ves que el amor funcionó? Ya, perdón. No pensé que la señora Lee te iba a mirar con ojos de amor. Me vendí al gigante amarillo. Tú me pediste tiempo para aclarar las cosas con esa señora. Corazón. Tu corazón, no me vengas con eso. Yo la tengo encima todo el día. Está enamorada. Igual está encima todo el día. Ya, papá. No debemos aprovecharnos de lo que la señora Lee siente por ti. Me siento muy mal por esto. Ay, ¿sí? ¿Te sientes mal? ¿Y yo qué? Yo soy el que la tiene encima todo el día. La que me apachurra, me aprieta, me agarra, me besa. Gracias. Ok, adiós. El fin justifica los medios, ¿no? Ay. Ahora ya sé por qué Francesca me veía como su sucesora. ¡Buenos días, mi tortolita! ¡Buenos días, mi jilguerito! Mira, hazme un favor. ¿Me puedes dejar pasar primero? Descargo la producción de la noche y salgo. Sí, pasa nomás. Ya. ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Se me sale la lumbia! Ay, mi jilguerito, se adelantaron. ¿Ahora cuánto va a demorar el Tito por salir? Ni medio minuto. Mi compadre es una bala cuando se le sale. Listo, compadre. ¿Vamos? No le digo, más bien me ducho. Ah, ¿qué cosa? ¡Oye, no te aproveches! Tranquilo, don Gil. Mi compadre se ducha al toque. ¿Cómo se va a duchar al toque? Se está duchando. ¡Listo, me sigue! ¿Tan rápido te duchas? Sí, completito, con el juego, motor y todo. Ahora sí, Mico. Abuela, una pichita, un poquito. No, no, despacio. Dale. ¿Están haciendo pichita los dos? ¿Eso se puede? Claro, somos hermanos. Sí, claro. Todo tiene su truco, pero está ensayado. Bueno, ya. Pasa tú. ¡No me olvides de pillarme los dientes! Ajá. ¡Ya, pues, Tito! ¡Era mi tour! ¡Listo, terminé! Bien, compadre. No demoraste ni 5 segundos. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué pasa, linda? ¿Por qué la sorpresa? Sin mi vieja ni la tía... El baño más rapidito, pe. ¡Claro! Los hombres no nos distraemos allá adentro. ¡De frente al grano! ¡Al toque nomás! Eso veo. Ni siquiera se formó cola. No, no. Es que con puro hombre la cola es cosa del pasado. ¡Así es! ¡Que vivan los hombres! ¡Somos lo máximo! Claro, claro. Muy bien. Tenían su lado bueno. Sí. Su lado bueno. Ahora sí. Pasa, mi tortolita. Vas a estar sola, como una reina. Gracias. Permiso. Ay, de verdad que son más prácticos y no se demoran nadita. ¡Ay, no! ¡Quiero llorar! ¿Se le ofrece algo más, doña Francesca? No, gracias, Claudio. Puedes retirarte. ¿Y a ti, Pito? Oh, todo bien. ¿Y qué tal pasaron la noche? Sin contratiempos. ¿Y usted, doña Francesca? Dormí de corrido. ¿Y les ocurrió algún hecho extraño? No empiece con tu superchería, por favor, Claudio. Ay, doña Francesca, no son supercherías. Le juro que yo escuché pasitos como si un cuy se estuviera moviendo por la casa. Por favor, ya deja de molestar y anda a trabajar. Ay, ya está bien, Pito, pero no me grites. Peter es ella. Él está penando en esta casa. Volvió del mismo infierno para molestarnos. Es un alma atormentada, ella no descansa en paz. Ni el diablo la quiere. Yo no quería creerlo, pero... Mira lo que encontré al lado de mi cama.
de cambiar el diseño de estos menús. ¿Qué? ¿Y la señora Lee te deja hacer todos esos cambios así sin consultarle? No, pero estoy aprovechando que tiene la cabeza en otro lado. ¿En tu papá? Ajá. Pobrecita. Sí, mejor apúrate, mi amor, porque si le rompe el bobo, te va a botar en una. Ya, pero ¿por qué crees que le va a romper el corazón? Porque es tu papá. Sí, no creo que aguante mucho tiempo. ¿Y qué vas a hacer cuando todo explote? Nada, no sé. Espero poder demostrarle a la señora Lee que si el chief Aguillón es el primero de Lima, es gracias a mí. ¿Eso nomás? Sí. Yo que tú voy patentando mis platos en Indecopy. Ay, mi amor, no creo que sea para tanto. Es una buena idea. Claro que sí, mi amor. Así, si es que te vas, los platos ya son tuyos y los puedes llevar a tu chifa cuando quieras. Pero qué inteligente este chico, ¿ah? Este pechito, ve. Muy bien, mi amor. Muy bien. Bien. Listo. Ahora sí. A descansar. Aquí estoy a salvo. ¿Documento para Diego Montalbán? Déjalo sobre mi escritorio, Arnoldo. ¿Así nomás sin beso? Arnoldo, ¿qué pasa? Si queremos hacerle la batalla al Francescas, debemos cambiar la estrategia en la cocina. Tenemos que contratar más personal. Alesia sola no se va a dar abasto. ¡Sí, mi amor! Sí, si queremos mejorar nuestra productividad, necesito por lo menos a un asistente más de cocina. Y para mejorar la atención aquí en el salón, necesitamos a un mozo que haga bien su trabajo. ¡No, no, no! ¡Ya más personal, ya no! Pero lo acabas de decir a mi papá que sí. Pero es que este es mi amor, pe. Y escucharlo de tu boca es otra cosa. No, no, no. Menos personal, más ganancia. Menos personal, más ganancia. Chunlincita, entiendo tu punto. Pero también hay que considerar que a mayor productividad se puede generar mayor ganancia. ¿Ah? Debemos contratar personal especializado, capacitado y experto en el rubro. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! Perfecto. Tengo en mente a dos personas que nos ayudarían muchísimo en el restaurante. Bueno, tienes que negociar con ellos de una vez para que empiecen a trabajar lo más pronto posible. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo, palito de lata! Vamos a trabajar en eso ahorita mismo. Yo me voy a la corporación. Cualquier cosa, estamos en comunicación. ¡Ahora sí me voy a trabajar feliz! ¡Vamos a la casa a cocinar! Sí, sí, voy. Chao, papá. Chao. Espero que todo esto sirva para... ¡Claudio! ¡Mi coñac con cola! Aquí tiene, señora Teresa. Oh. Claudio me alertó de que venían en comitiva. Hijita, queríamos pedirte una cosa. ¿Podrías prestarnos el cuadro de mi palomita? No, ¿para qué lo quieren? ¿Y quién es este señor vestido como brujo de las guaringas? Obviamente, soy un brujo de las guaringas. El señor Muki es el pupilo del chamán y nos va a ayudar a contactarnos a mi viejita. Sí, por eso necesitamos que nos prestes un ratito el cuadro de... Te lo traeremos en una horita. No, de ninguna manera. El cuadro de mi mamita no sale de esta casa. Si no ponemos el cuadro, no podemos contactarnos. Mira, hijita, podemos hacer una cosa. ¿No podías prestar la casita y hacer la sesión aquí? Buena idea, Don Gil. Aquí es donde mi viejita está penando, ¿no? Si este es el lugar de origen de sus manifestaciones, entonces será más propicio para el encuentro con su espíritu. Podríamos hacerlo, hijita. Si quieres, tú también puedes participar de la sesión. Bueno, la verdad, Claudio me ha dicho que han estado sucediendo cosas. ¡Familia! Vamos a intentar contactarnos con el espíritu de Nelly Camacho. Compañeros y compañeras, ¡cuidado! ¡Soy inocente!
en el circo. ¡Aquí! Mariel, prepárate. No, no. ¡Ay, no! ¡Por ahí no! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué nervios! ¡Mi niña bonita! ¡Oh, tengo una pituca que me quiere mucho! ¡Me dices que te va! ¡Suéltame! ¡No! ¡No! ¡No hagas eso! No. ¡Ay! Timbre. ¡Ay, qué cosa tan terrible! Voy a renovar. Claudio, ¿mi familia está aquí? ¿Joel, eres tú? No, soy Maluma. No te reconocí con ese traje tan elegante. Son cositas, Fe. Tu familia está dentro de la sala haciendo cosas de gente sin educación. Solamente déjame decirte que la gente con educación también somos creyentes. Oye, ¿a dónde vas? ¡Espérame! ¡Familia! Tocadita de timbre casi nos mata de susto. Pensamos que era el espíritu de doña Nelly que había venido del infierno para vengarse de nosotros. Oye, mi mamita no está en el infierno. Poco de respeto, compadre. Mi mamita está al lado del ángel Gabriel rezando por la salvación de nuestras almas. ¿Y por qué están invocando al alma de la abuela? Don Gil tiene unas inquietudes que resolver. Queremos saber por qué mi palomita está penando aquí y no en nuestra casa. Pero no hagan bulla, que el Muki sigue en trance. Oye, oye, ¿qué haces vestido así? Justamente eso venía a contarles. He conseguido chamba como chofer de una millonaria. Oh, buena, sobrino. Sí. ¿Y qué tal está la millonaria? Tiene su cosecha, tiene su cosita. ¡Silencio! Ya estoy tomando contacto con el espíritu de Nelly Camacho. ¿Y qué te dice ella? ¡Quiero hablar! ¡Ah! ¡No, no tengo miedo! ¡Soy inocente! Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. Llegué. ¡Sí! ¡Sí! Me dejo entender, estoy loco. Ya pude contactar con el espíritu de Nelly Camacho. Está muy molesta con ustedes. Y ustedes saben por qué. Sobre todo con alguien que la ha defraudado mucho. Mi palomita me está odiando. Eso lo dejo a su interpretación. De mí no creo que sea, porque siempre he honrado su nombre. Bueno, de mí podría ser, pero no creo que sea merecedor de su odio. Siempre dijo que era un bueno para nada. La que incomoda a mi mamita eres tú, Olinda. Ay, pero si yo la molesto, ¿por qué no se manifiesta a mí? Ah, vas a ver que en cualquier momento viene y te jala las patas. Yo creo que mi palomita está verdaderamente molesta, porque su cuadro y su hijita no están en nuestra casa. Ay, señor Muki, dígale a mi mamá que yo me fui de la casa porque toda la familia me dio la espalda y respaldaron a Olinda. Lo siento, no puedo contactarme. ¿Ah? Por favor, contáctate de nuevo con ella. No se puede una sola vez, nada más, porque la fibra óptica espiritual está débil. ¿Qué? En todo caso, mi trabajo ha terminado. Puede cancelarme, son $150 más IGB. ¡Pero subió! Es el mismo precio, tengo que pagarle a mi maestro también su comisión. Ah, se nota que fue pilo del chamán. Sí, también cobran cocos. ¡Atrás! ¡Ah! Bueno, sabe, señor Muki, vamos a mi bodeguita. Ahí tengo el dinerito para pagarle. Dinero, víveres no recibo. No, en efectivo, pues. Por favor. Ya. Y gracias, Teresita, por prestarnos la casita. No tienes nada que agradecer, papito. Siempre voy a querer contactarme con mi mamita. ¡Claudio!
Sí, señora Teresa. Por favor, lleva a mi familia a la puerta. Por aquí, señor Muki. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ay, ay, ay! Pase, pase. ¿Será verdad lo que dice el Muki? ¿Mi mamita estará molesta porque me vine a vivir aquí? Ay, palomita. Ahora sí que no descansas en paz por mi culpa. Con todo el dolor de mi corazón, tengo que tomar una decisión. No, Nelly, no. No me atormentes más, por favor, Nelly. No. Basta, no. No, Nelly, no. No, no, Nelly. No, no. No puedo más, Nelly, no. No, no me atormentes, no. No, no. No, Nelly, no. No, no puedo más. No, no me atormentes, Nelly, no. Oye, mano, y el choque era más chévere en vivo, Lucina. Oh, ese choque tiene el talento en la vena, ¿no? Sí, mano, solo falta que circule. Claro, hermano. Sí, mano, hoy la grabó a la Lesia, ve, a la señora Lee. ¿Así? Y a mí también, poniendo los platos en la mesa. Ay, 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 manito. O sea que fácil, después de esta aparición, te vuelves famoso, ¿ah? ¿Eh? Por ahí que te llama para hacer novela, no sé. No sí, sé, porque mano, los ensayos de musical lo hiciste bien, ¿ah? ¿Eh? Sí, perro flaco, tiene sí, lo tuyo. Sí, mano, mano, gracias, gracias. Pero ese no es mi camino, pe. Bueno. Yo estoy muy feliz porque ahora soy parte de un nuevo emprendimiento. Qué bien, manito. Qué bonito es compartir tus sueños con la mujer de tu vida, ¿no? Está bien. Oye, hermano, pero tú ya vas a encontrar a la indicada. No te preocupes. ¿Crees? Sí. No sé, hermano. Yo ya voy a jatear, ¿eh? Voy a dormir porque tengo que chambear mañana temprano. Oye, hermano, ¿y esa millonaria para la que estás chambeando, de verdad es tan millonaria como dices? Uy, sí, sí, sí. Dime sus cositas, ¿eh? Sí, 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 sí. Ay, fácil, se limpia ahí la nariz con... Un billete de $100. Ahora bien. Sí, en serio, en serio. Y su casa es así, bien grande. Fácil, así como lo de los Maldines. Oye, mano, ¿y si la flaca se templa de ti? Porque es una posibilidad. Tú tienes tu simpatía, tu cariño, eres bien guapetón, pe. Lo he pensado, mano. Por eso mismo yo estoy tratando de no ser tan encantador como siempre, pe. ¿Me entiendes? O sea, me estoy midiendo, pe. ¿Mañas? Sí, claro, mano. O sea, lo que yo quiero es hacer carrera con su viejo, pe. Claro. Esa es la línea. Oye, mano, a ti te viene increíble, pe. Yo no tengo la menor duda de eso. Gracias, mano. ¿Y ya le contaste a mi viejita? No. ¿Qué hora serán en Canadá? Son como las 7 de la mañana. Sigo pensando en mi ex. ¿Sí? Él también calzaba como tú. ¿Sí? Sí. Pero no hemos venido a hablar. ¿Entonces a qué hemos venido? A quemarnos en el fuego de la pasión. Ámame, caballero oscuro. Sí. ¡Ámame como esa! ¡Teresa! ¡Mua! ¿Pero cómo puede ser que la madrina del amor tenga su vida amorosa hecha un caos? Es que yo tengo que hacer algo. Disculpa, Teresa. No sabía que estabas acá. No, Franchi, por favor. Es tu tocuar, digo, tu cuarto. También es mi casa, pero parece que a veces se te olvida. Claudio me comentó que tu chamán estuvo por aquí. Sí, mira, discúlpame por no haberte avisado, Franchis, pero todo sucedió de manera intempestiva. Mis parientes querían hacer una sesión al frente, pero el Muki pidió una imagen de mi mamá mucho más grande, entonces decidimos hacerla acá. Entiendo, pero debiste consultármelo. Tienes toda la razón. Me disculpo nuevamente y estoy muy avergonzada por mi actitud. Bien. ¿El chamán dijo algo sobre Nelly? Nosotros pensamos que en realidad todo se debía a que mi mamá no está de acuerdo con que yo viva acá al frente, pero creo que tiene que ver con el compromiso de mi papá y Olinda, ¿no? Que por eso terminó él con ella.
¿Tu papá rompió su compromiso con Olinda? Sí, pero ya se amistaron. Yo ayudé. Conclusión. Y no es que yo crea en esas cosas. Pero el chamán comentó algo. Dijo algo para que Nelly no siga penando. Digo, manifestándose de alguna manera. No. Pero algo tenemos que hacer. Yo no puedo seguir viviendo así. Lo que tiene que hacer Francesca es sacar a la cacatúa estridente esa de la casa y botar el cuadro de su madre. Pero ya falta poco para que llegue a esa conclusión. Un sustito más y listo. Qué bueno que haya venido, padre. Francesca, acudí de inmediato a tu llamado porque te escuché muy angustiada. ¿De qué se trata? De Nelly Camacho. ¿De qué? Ya sé que parece una locura, pero desde que Teresa trajo el cuadro de su madre a esta casa han ocurrido cosas bien raras. ¿Quieres decir que Nelly Camacho se ha manifestado? Y de varias maneras, padre. ¡Jesús, María y José! No, no, no. Tenemos que bendecir esta casa de inmediato. Por favor, empecemos por el segundo. Vamos, vamos, vamos. Sí. Sígame. El padre Manuel está bendiciendo la casa para que tu madre deje de penar. ¡Ay, Francis! ¡Pero ni que mi mamá fuera el demonio! ¡Ay! ¡Ese cuadro me parece terrorífico! Mucho cuidado, ¿eh? Estás hablando de mi mamita. ¡Ay, perdón! ¡Silencio, por favor! Tengo que concentrarme. Señor, por favor, bendice este hogar y a todos los que aquí habitan. Llena con tu luz divina esta casa y aleja a todo espíritu maligno o energía negativa que pueda estar acechando. Amén. El único espíritu maligno que hay en esta casa es esta rata de dos patas. Hacía girar el cuadro y encontré esta peluca y este vestido de doña Nelly en su dormitorio. Y asústanos otra vez. Francesca, no le vas a creer a este fósil. Le creo completamente. Desde el primer segundo debí pensar que tú estabas detrás de esto. ¿Ven? Y todos pensando que mi mamá era un demonio. Bueno. ¡Padre! Ay, pero ¿por qué asustarnos y hacernos orinar de miedo? ¿Te orinaste? Ay, mi boca es más rápido que mi mente. ¡Qué bochorno! Creo que el señor Diego Montalbán nos tiene una explicación. Habla, Diego. Yo solo lo hice para que saques a esta cacatúa de la casa, porque ella está atentando contra la armonía familiar.
Armonía familiar. Eso no volverá a esta casa mientras pulules por acá. ¡Desaparece de mi vista! ¿Dónde voy a ir? ¡Esta es mi casa! ¡Piérdete! ¡Piérdete! ¿O quieres que te denuncie por maltrato psicológico? ¿Qué es lo que haces tú conmigo? Hace tiempo que vengo implorando tu perdón, soportando tu maltrato, tu basureo, tu ninguneo. Jamás te voy a perdonar. Tú representas lo peor de la naturaleza humana. La vileza, la bajeza, la ignominia. Maldigo la hora que te conocí. ¡Te odio con toda mi alma! ¿Por qué tratas así a mi Diego, eh? Lo que me faltaba. La chifera enamorada. Sí, soy chifela y a mucho onda. ¿Y usted qué cosa es, ah? Una tía pituca que se clela muy, sí, muy, sí, ¿no? Tranquila, ah, tranquila, no, tranquila, chulita. Tranquila nada. Abuela, va a verle a esta tía. Como diría Teresa, habla con mi mano. Oh, oye, tío, oye, ven acá. Chulicita. Oye, tía, ven acá, déjame arrancarle los pelos. Oye, tía, ven acá, te voy a dar tu galleta de la fortuna. Oye, hábleme, tía pituca. Oye. Tranquila, tranquila. Mejor vamos y nos tomamos una sopita guantán. Ay, ya, pe, vamos, pe, ya. Ya, dame, ya. Pero... Su coñac, madame. Igual no creo que le haya venido mal una bendición a esta casa. Totalmente de acuerdo con usted, padre. ¿Cómo pude pensar que mi mamita no iba a querer que yo me quedara en esta casa? Si su sueño más grande siempre fue que fuésemos familia. ¿Pero cómo hizo don Diego para que la foto de doña Nelly emitiera rayos luminosos en la noche? Ese hombre es el rey de las artimañas. Ah, eso sí. También. Nunca he visto una de esas personas tan importantes en vivo y en directo. Claro, y una mujer con ese cargo menos. Ay, ¿por qué menos? Porque habrán pocas, pues. Claro. Actualmente hay más de 40. ¿Ah, sí? Y la futura novia de Joel es una de ellas. Oh. ¿Qué pasa, perro flaco? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál novia? No me digas que no la estás enamorando. No pasa, abuelo. No pasa nada. Solamente soy su asistente, más Nike. Ya, Joel, ya. Otro perro con ese hueso. ¡Ahí viene! ¡Ahí está! Arrete, arrete. Por favor, compórtese. Ante ustedes, la honorable Marjorie Manrique. En nombre de la familia González, le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias. Gracias por el gran recibimiento. Realmente tienen una casa muy bonita y agradable. Y con una excelente ubicación. Por favor, tome asiento por aquí. Ah, sí, sí, sí. Claro. Hemos acondicionado un lugar especialmente para usted. Así es. Por favor. ¿Se siente cómoda, señora? Señorita. Oh. De hecho, en mi trabajo yo no me caso con nadie. Oh. ¿Y quiere que le traiga otro cojín para su espalda? No te molestes, joven emprendedor. ¿Sí? ¡Yo soy emprendedor! Sí. ¡Me sacó en una! Sí, sí, sí. Y tal vez un banquito para que apoye sus pies. No se molesten, en serio. Por favor, pruebe un poquito de nuestros bocaditos que le hemos preparado. Se ven deliciosos. Pruebe, con confianza. También preparamos una chichita para usted. ¿Quizás prefiere una cervecita? ¿Le hace falta algún asesor? Ajá. ¿Qué piensa sobre la inclusión? A ver, familia, por favor, no la atolondre. ¿Qué tal si vamos primero con las presentaciones? Sí, ya. Sí, muy bien. Bueno, ¿qué empieza? ¿Sí? Mi nombre es Gilberto Collazo Chipana. Soy abuelo del Joel. Es un placer conocerla. Igualmente, señor Gilberto. Gracias. Soy además dueño de la bodeguita que está al costado. No sé si la vio al llegar. No la vi. Pero la bodeguita pertenece a la propiedad. Sí. Yo soy natural de Chalhuanca. Chalhuanca. Como nuestra... Interesante. Yo soy Olinda Zapayal, la futura esposa de...
La pareja sentimental de Gilberto. Estoy muy orgullosa de conocerla. Mucho gusto, linda. O sea que ustedes dos son convivientes. Ya casi ni eso somos, por culpa de un fantasma. ¿Cómo es eso? Ya, pues, Olinda. Tampoco vas a lavar los trapos sucios frente a nuestra directa invitada, por favor. Pepe González, para servirla. Soy tío de Joel. Su presencia enaltece nuestro hogar. Y yo soy Alberto Lara, pero me puede llamar Tito. Tengo una hermosa hija de 16 años. Ah. Ambos somos empresarios en el rubro del transporte. Ay, miren que actualmente estoy trabajando en una ley que favorece a los trabajadores de este sector. Sí, algunas personas malintencionadas dirán que es una ley pirateada de la legislación suiza. Gente malintencionada ahí en toda parte, por favor. Vaya, vaya, tío. ¿Qué tal? Yo soy Jimmy González, hermano menor de Joel. Soy emprendedor, manejo la mototaxi que voy afuera y estudio administración. ¡Ay, felicitaciones, joven emprendedor! Gracias. Jorge Coqui Reyes, un hombre culto y preparado con muy mala suerte en el amor, pero esperando la oportunidad para hacer algo importante por mi país. Tú, ajá. Tú, Coqui, tú eres de los míos. ¡Wow! Sí. Yo soy Gaspar Goyeneche, el mecánico peruano con más ritmo. Ay, bueno, habrá que ver una demostración. Yo creo que todo a su debido tiempo, ¿no? Y por último, pero no menos importante, yo, el Félix Saturnino Panduro, vigilante de las Nuevas Lomas y experto en seguridad, y además miembro honorífico de la familia. Hola, Félix. Me ha llamado por mi nombre. Gracias a todos por su hospitalidad. Realmente son una familia hermosa y tienen una linda casa. De hecho, me gustaría conocerla mejor. ¿Me podrían hacer un tour? Claro que sí, por favor. Muchas gracias. Acabas de ver nuestra sala. Pero, por favor, para que veas otros ambientes. Así es. Por acá vamos a la cocina. Por favor, adelante un poco. Adelante. Sí, son habitaciones. ¡Wow! ¿Una habitación? Sí. Es grande. Ahí hay un par más. Sí. Y un amplio patio. Sí, la de la abuela. La que está acá. No, realmente... Patio. Realmente que tiene una muy buena distribución. ¿Y esta casa la alquilan o es suya? Es nuestra. Ah, sí. ¿Y cómo una familia emergente como ustedes tiene una propiedad en un distrito como este? Es una larga historia. Ah, ¿se adjudicaron el título? No. No. ¿Un amigo de la municipalidad? No. ¿Un testaferro? No. ¿Tiene los papeles? Sí, mi abuelo los tiene. Bueno, si se acuerda dónde los dejó, ¿no? Claro que me acuerdo, Candelejo. Un momento, no hacen falta. Sí. Ahora, por favor, sí, acompáñenos para que conozca el mejor ambiente de la casa. He aquí nuestra azotea. Mi compadre y yo dormimos en aquel cuarto. Sí, y ahí al fondo está el sitio. No, ese es un depósito, no tiene importancia. Sí. Aquí pasamos hermosos momentos familiares. Remojando en la piscina, los juanetes. Abuelo, ya, es demasiada información. Sus buenas parrilladas. Con sus chelitas más. Y sus tonos. Esta casa es mucho mejor que el caserón de al frente. Acá hay gente que chambea día a día, que se saca la mugre. Al frente solo te humillan. Se puede aprovechar también como lavandería, tendedero, si es que la fantasma no se opone. Querido pueblo, a ti peruano, peruana y peruane, que siempre votas sin informarte, sin pensar bien las cosas, gracias por tu apoyo. Mario Orín. No me caso con nadie. Ay, que la casa está hermosa. Realmente es perfecta. Le falta conocer mi bodeguita. Abuelo, ¿por qué no la llevas para que conozca la bodega y nosotros aprovechamos para hacer lo otro? ¿Qué es lo otro? Tenemos una sorpresita. Y para conmemorar su honorable visita, la familia González, Collazo, Zapallal, Lara, Goyeneche, Reyes, Panduro, le han preparado un pequeño show cultural. Iniciaremos este evento semiprotocolar escuchando las sagradas notas de nuestro himno nacional. Ah,
González han puesto el himno. ¿Hay partido de fútbol? No que yo sepa. Y tampoco estamos en fiestas. Qué raro. ¡Iré a chismosear! No, Teresa, tú no estás para eso. Tú eres una maldini ahora. Para eso está Claudia. Perfecto, ya vuelvo. Claudio. ¿Y ahora qué se traen los González? Ha venido una política importante. Anda, mentiroso. Es verdad. Es doña Marjorie Manrique. Nadie merece la visita de esa gente. No, Claudio. Ella es diferente. Es una mujer decente. Ella sí se preocupa por el país de verdad. ¿En serio? A ver, déjame ver, déjame ver. ¿Y qué averiguaste? Resulta que una importante mujer de la política nacional ha ido a visitarlos. Ay, por favor, cuéntame una de vaqueros. Claro que es cierto. ¿No ves la camioneta estacionada al frente? ¿Qué haría esa mujer ahí? Caridad, obra social. Se ahorró la visita a un asentamiento humano para tomarse las fotos de campaña. Félix me contó que Joel está trabajando con ella. Lo que faltaba. Ahora se las van a pasar presumiendo. ¿Segura que no quiere que vaya a chismosear? Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. La quería Patita, era la gila más buena moza del callejón. A la una, a las dos y a las tres. ¿Y qué otras cositas sabes desaparecer también? No sé, relojes, agendas, documentos, armas. Puedo desaparecer cualquier cosa. ¡Bravo! Este hombre es lo que el país necesita. Señorita Marjorie, en representación de mi cultura afroperuana. ¡Ay! ¡Esto es para ti! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dale! ¡Ay! ¡Mira que te llama! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡No! ¡No se resista, dale! ¡No se resista! ¡No se resista! ¡Dale! ¿Que quieres ganar un choca? Uno no, cinco. Pero si nuestra cocina es excelente y Francesca cuenta ya con una estrella chivilín, ¿para qué nos haría falta ganar cinco chocas? Porque la excelencia nunca es suficiente. Y porque no soporto que Alessia haya ganado cinco. Mira, ahí te doy la razón. Pues voy a intentarlo. No quiero que lo intentes. Quiero que ganes ese importante reconocimiento. ¿Vas a poder? A ese señor choca le gusta la comida sencilla, ¿no? Bueno, por eso hay que adaptarnos a las nuevas necesidades del mercado. Es que nuestra comida, nuestra cocina, es gourmet. A nuestros clientes les encantan los platos tal y como son. No te pido que cambies la carta. Solo que incluyas un par de platos populares. Si son de chifa, mejor. Hasta el peruano más refinado disfruta mucho de un buen chijaucay bien preparado. ¿De un qué? Espero novedades en las próximas semanas. No me defraudes. ¿Y ahora cómo hago yo un buen chucacay de esos? Chihaucay. Eso.
Le falta su toque, chef. ¿Su toque de qué? ¿De ajo, de jengibre, de sal? De sabor nacional. Hola. ¿Ya te entelaste? Sí, mi papá me contó. ¿Cómo se siente al respecto? Lo que sucedió con tu padre me decepcionó terriblemente. Lo que yo sentía por él ya fue ya. Sí, ya veo. Ahora hablemos de nosotras. Señora Lee, yo... Déjame terminar. Sí. Alesia, yo sé que tú estabas con la idea muy feliz de que yo sea tu nueva madrastra. De tener tus nuevos hermanitos chinitos babylatitas. Pero eso ya fue, ya no va a poder ser. El que yo haya terminado con tu papá no significa que tú tengas que irte. No, pero yo no pensaba irme. ¡Ah, no! ¡No! ¡Ay, pero yo pensé que tú estabas molesta porque lo había choteado a tu papá, Pe! No. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo soy muy feliz trabajando con usted. ¡Ah, ya! Entonces seguimos para adelante. ¡Claro que sí! ¡Ya, Pe! ¡Vamos, Pe, a trabajar! ¡Vamos! Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Ah. Venimos de parte de la señorita Marjorie Manrique para comprarle sus productos. Ah, claro, los estaba esperando. A ver, ¿qué van a llevar? Nos llevamos todo. ¿Todo? Sí, señor Collazos. Nos llevamos todos los productos de su bodega. Ah, caray. La Corporación Maldini, eso son súper buenas noticias. ¡Wow! ¡Son excelentes, Mappy! ¿Te imaginas? Ellos tienen todo el dinero y contactos para volver a la agencia en un monstruo a nivel internacional. Y te pagarían más también, ¿no? Lo más seguro, y ahí sí vamos a poder acceder al crédito del banco. ¡Nos vemos rápido! Sí, ¡por fin! Ay, y justo tiempo, mamá, porque el próximo mes ya teníamos que entregar la casa. Ay, mi amor. Las estrellas se están alineando a nuestro favor. Bailemos, bailemos. Mamá, ¿qué te pasa? Ay, te amo, mi vida, te amo. El chef que prepara la maldita Alesia es espectacular. ¿Cómo hago para conocer su secreto? ¿Se come? Sí. ¿El tuyo es azul? No. ¿El tuyo es una manzana? ¡Toma! ¡Te ganó otra vez! ¡Otra vez te he ganado, te va a escuchar, Junior! ¿Y? Espera, ¿este juego es tuyo? No se va a dar cuenta. Por su cumpleaños le regalaron un montón de juegos. De verdad, no se va a dar cuenta. Chris, te voy a regalar uno porque no puedes quitárselo, ¿eh? ¿Tienes hambre? ¿Pizza? No hace falta gastar. Yo si quieres hago algo rápido. ¿Segura? Pero has estado cocinando todo el día. No, pero no me importa. Mientras no me cruce con tu hermana, todo bien. No, no te preocupes. Ella ha salido a almorzar con los González al chifa. Ah. Vale, en ese caso, pues, ahora vuelvo. Te quiero cerquita, cerquita en mí. Te quiero aquí, te quiero aquí. Me sube la temperatura, tura, 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 tura. Me sube la temperatura, tura, 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 yeah, yeah, yeah. Me sube la temperatura, tura, 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 tura. Me sube la temperatura. ¿Dónde estarán las recetas? ¿Qué haces en mi cuarto? Dos despachos fueron objeto de robo. El hecho habría ocurrido a primeras horas de la mañana, pero fue recién en la noche cuando las autoridades se percataron de lo ocurrido. Según la información, los delincuentes se llevaron computadoras, impresoras y 1 millón de hojas Bond. Y en otras información... Pura noticias feas. Que puro asesinato, que pura muerte, que puro secuestro. ¿Qué les cuesta ponerse un guainito? ¡Ay,
¡Ay, ay, ay! ¡Dale! ¡Ay, señor de Quinoapat! ¿Qué debo hacer para que me perdones? No tienes que hacer nada. Ya se me va a pasar. Tú más bien descansa. Y que sueñes conmigo. O con tu difunta, si quieres. ¿Eres sorda? Te estoy preguntando qué haces en mi cuarto. ¡Que respondas qué haces en mi cuarto! Estaba buscando una pulsera que se me olvidó. ¿Qué pasa? Que encontré a tu majita rebuscando entre mis cosas como una ladrona. Cuida con esa boca. ¿Lo vas a negar? Mira, Cris, cuando me mudé, pues se me olvidó aquí una pulsera y venía a buscarla porque este era mi cuarto. Y como me dijiste que Alesia no estaba, pues aproveché. ¿Entre mis cosas? ¿Qué buscabas? ¿Eres sorda? Te lo repito. Una pulsera. ¿Quieres mi receta? No. ¿Qué dices? ¿Por qué haría eso? Por envidiosa, como acabo de ganar 5 chocas. Mira, Alesia, por favor, ubícate. Porque 5 chocas son insignificantes al lado de... ¿Un chiblín? ¿Por qué? Si también lo gané. ¿Qué pasa? Se te borró la sonrisa. Mira, aquí la única envidiosa eres tú. Porque tengo que recordarte que te echaron de Francesca por traicionera y que ahora trabajas en un chifa de mala muerte. Sí, un restaurante que Francesca Maldini estuvo a punto de comprar para deshacerse de la competencia. Ya, suficiente. Vámonos, Laia. Y no vuelvas a poner un pie en mi cuarto, ¿entendiste? Si fuera por mí, no entrarías a esta casa. Pero el tonto de mi hermano todavía te necesita como plato de segunda. Alesia. Es la verdad y lo sabes. ¿Sabes qué? La próxima vez vamos a mi casa. Porque como la vuelvo a ver, no la puedo. No debiste haber entrado a su cuarto. Ya, pero como me dijiste que no estaba... La próxima vez me dices y entro yo. Es que justo me acordé en este momento. Tampoco es para tanto. Ya vamos a tu casa.